Y también vamos a traer, lo tenemos al doctor, no sé, creo que voy a estar dos programas para decir todas las especializaciones que tiene el doctor Marcelo Bullo, porque tiene analistas, profesor y demás, pero el doctor Marcelo Bullo, que nos va a estar hablando de algo que se habla, pero se conoce poco y se habla mucho. Es como patear un penal, todos somos buenos, pero nadie lo ha hecho. El doctor Marcelo Bullo, buenas noches. Paula Páez de Tucumán. Yo, Claudio Marcelo Caprarulo desde Buenos Aires. Omar Sarmiento también. Y María Olena Ontivero desde Córdoba. Le damos la bienvenida a nuestro programa Altavoces en esta noche de sábado. Y le tengo que preguntar, doctor. Cuando hablamos de geopolítica, para la persona que no, nunca escuchó geopolítica, que lo entienda en dos conceptos. ¿Qué es la geopolítica? Mire, Claudio, para las personas que nos están escuchando ahora, que ha terminado recién de cenar y que está lavando los platos, o para el que está yendo para un trabajo ahora porque es sereno, o el que ya ha terminado de trabajar durante 12 horas o 8, claro, se preguntará qué es esto de la geopolítica y nada, y se preguntará, ¿y yo qué tengo que ver? Eso a mí no me incumbe. Y sin embargo, yo tengo que decirle a esa ama de casa que está lavando los platos, a ese hombre que trabajó todo el día, a ese obrero de la construcción que está descansando un poco, a ese profesor que dio clases quizás ahora por internet el día de ayer, que la geopolítica determina su vida cotidiana, es decir, de lo que la Argentina logra hacer en el escenario geopolítico, depende el trabajo de los argentinos y depende incluso de la salud de los argentinos. Me voy a poner un ejemplo porque decía Napoleón que con un ejemplo vale más que mil palabras, ¿no? La geopolítica es cómo los estados se relacionan unos con otros. Y hoy en Argentina tenemos una situación gravísima. El común de la gente no tiene por qué saberla, porque nadie le informa, nadie les explica. Esa situación gravísima es que estamos cayendo en una situación semicolonial con China, con ese gigante asiático, y China nos está proponiendo ahora que nosotros criemos los cerdos para China. Y claro, uno dirá, profesor, pero quien me está escuchando, quien ha ido a trabajar o ha vuelto de trabajo, está fenómeno, vamos a criar cerdos para China, vamos a Vamos a tener tener trabajo. trabajo, claro, Claro, claro. pero eso es, ¿no es cierto?, pan para hoy y hambre para mañana y enfermedad para mañana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que China nos propone un acuerdo por el cual nosotros, y eso es la geopolítica, el trato entre las naciones, eso es el trato entre las naciones. Un acuerdo por el cual vamos a criar 110 millones de chanchos, ¿no? Como le decimos nosotros. Nosotros no le decimos como en España cochinillos, cochino, marrano o elegantemente cerdos. Nosotros le decimos en la Chancho. vida familiar chancho, ¿no es cierto? Te comiste un Claro. chanchito. Nos propone criar 110 millones de chanchos, 200 millones de chanchos. Y claro, en apariencia sería un buen acuerdo, pero en realidad es el acuerdo más nefasto de la Argentina en su historia. Porque eso implica, por otro lado, el libre comercio con China. Es decir, que todos los productos chinos entren sin pagar nada de impuestos y es el fin de la poca industria nacional que nos queda, de la poca que nos queda y de la poca que nos va a quedar después de la pandemia. Es el fin de la pequeña y mediana industria, lo que la gente llama las pymes, es decir, una ola gigantesca de desocupación para criar chanchos. Y uno podrá decir, bueno, pero criar chancho quizás compense los trabajos que perdemos en la industria. Es probable, pero esto tiene un grave problema. El grave problema que tiene es que para criar chancho, quiere decir, ¿no es cierto?, una agricultura industrial tóxica, tenemos que hacer también una agricultura industrial tóxica, es decir, una agricultura basada en gigantesca cantidad de químicos que se echan sobre la tierra, que no solo van a infectar la tierra y contaminarla, sino que ya, ahora, hoy, a partir de esta agricultura industrial tóxica que
fue el modelo que se adoptó a partir de 1990, tenemos en realidad en Argentina algo que pasa desapercibido porque los lobbies controlados por las empresas hacen que pase desapercibido, la real epidemia de Argentina, que no es el coronavirus. La real epidemia de la Argentina, que se mueren todos los días gente, mucho más que con el coronavirus, y se seguirán muriendo, sobre todo en la Pampa Húmeda, en los pueblos de Marco Juárez, como en Córdoba, en Villa María, en los pueblos de Santa Fe, como el Trébol, Carlos Pellegrini, María Susana, esa real epidemia que está matando a nuestros chacareros, que no son culpables, porque han sido engañados, es la epidemia del cáncer. El glifosato, claro, que se le vendió como panacea a nuestros chacareros, que repito, ellos no tienen la culpa porque nadie les explicó. ¿Y qué le hizo ganar unos pesitos interesantes estos últimos años? En realidad, ellos no sabían que estaban condenando a sus hijos y a sus nietos a morir de cáncer. Y esta agricultura industrial, que ahora China nos propone que sea una ganadería industrial, 200 millones de cerdos en la Pampa hechos como automóviles, uno al lado de otro, como una fábrica, y para eso agricultura industrial, no solo implica, se entiende, profundizar el uso de estos agroquímicos que nos han enfermado de cáncer a miles de argentinos. ¿Quién no conoce Claudio? ¿Quién no conoce Omar? ¿Quién no conoce Paula, María? Yo les los desafío. ¿Quién no conoce, se entiende, un familiar, un amigo cercano que no haya muerto de cáncer? Mucho más que de coronavirus. Todo el mundo tenemos un familiar muerto de cáncer. Pero todo esto se tapa y se oculta. Pero claro, esta geopolítica de la que estamos hablando, que es el acuerdo con China, ¿no es cierto? Cómo se relacionan los países uno con otro, es la geopolítica, no solo trae chanchos y agricultura industrial, sí, cerdos y agricultura, sino que para poder producirlos como si fuese una fábrica, tienen que tener miles de hormonas, miles de antibióticos, porque el animalito puesto ahí se enferma. Yo no soy animalista ni nada que se le parezca, no soy vegano ni nada que se le parezca. A mí me encanta comer cerdo, me encanta ponerlo a la parrilla, pero yo quiero comer un cerdo, como, se entiende, como, que sea saludable. Un cerdo, se entiende, es no como que lo están criando, cuando lo coma. Como es como que lo están criando. Entonces, la geopolítica. En masa. Claro. ¿Cómo? Es como que lo están criando en masa, apurándolos, como quien cría un tomate en una cámara. Sí, sí, uno al lado de otro sin espacio, y como eso hay humedad y agua, se enferman, hay que ponerle antibióticos todos los días. Es decir, que lo que vamos a comer, porque ya no va a quedar espacio para las vacas, no va a quedar espacio para nada, es un cerdo, se entiende, con miles de antibióticos encima. Es decir, no solo nosotros nos vamos a enfermar, sino que en realidad este acuerdo con China es un mal negocio. Es un buen negocio en el corto plazo, pero es un mal negocio en el largo plazo y mediano plazo. ¿Por qué? Porque en realidad todo el mundo sabe, aunque ahora se lo niega, hay gente que lo niega por ignorancia, porque la han engañado, y otros lo niegan porque cobran de las compañías para negarlo. Niegan que esta agricultura industrial, que la pasada en los agroquímicos, en los químicos, en el glifosato en términos generales, pero hay muchos otros químicos, sea dañina para la salud. Dice, no está comprobado científicamente, profesor. Yo les recuerdo a ustedes, Omar, Claudio, Paula, que hasta el año 1993 se fumaban los aviones, se fumaban los colectivos de larga distancia, se fumaban los bares, porque se decía que no estaba comprobado científicamente que el cigarrillo, el tabaco, hacía daño a la salud. Hacía años que estaba comprobado, años. Pero las compañías, los lobbies tabacaleros ponían tanta cantidad de plata en la OMC, tanta cantidad de plata en profesionales a sueldo, en mercenarios de la salud, que todo se tapaba. Bueno, dentro de 10 años ya vamos a saber que esto que hemos hecho en la Pampa Húmeda ha sido nuestra gran desgracia, ha sido, se entiende, nuestra gran enfermedad, porque vamos a saber que es no perjudicial para la salud como el tabaco, sino 10 veces más perjudicial. Entonces, ¿qué es la geopolítica? ¿Cómo los países se relacionan unos con otros? Y la única forma en la que Argentina tiene de terminar con la pobreza, de terminar con la inseguridad, es reafirmarse en sí misma, que no quiere decir pelearse con nadie. Quiere decir, se entiende, decir, mire, nosotros acá adentro, el modelo nuestro de desarrollo lo elegimos nosotros. A partir de nuestros intereses, y no a partir del interés de las compañías multinacionales
o a partir de intereses de una gran potencia como pueda ser China. El problema de la Argentina, estimado Claudio, es que a nosotros nos sobran recursos, pero nos falta patriotismo en nuestra élite dirigente, nos falta una élite dirigente patriótica, honesta y con valores morales suficientes. Doctor Marcelo, es un gusto saludarlo. Ha mencionado hace unos instantes que con el tema de la OMS, ¿no? Cómo de alguna forma con el tema del tabaco y con otras cuestiones seguramente también, ¿qué rol han jugado durante esta pandemia, digamos, entre comillas, ¿no? Porque hay muchas cosas que lamentablemente han sido infladas por los medios de comunicación, pero ¿qué rol han jugado organismos como la OMS, que son organismos supranacionales, ¿no? Que obviamente sabemos que tienen una fuerte financiación privada, pero ¿qué rol han jugado y cómo han avanzado y cómo ve esa situación? Digo, considerando que la geopolítica es esta relación entre países, pero hay organismos que no son nación o Estado-nación, sino que son corporaciones, digamos. Bueno, en la geopolítica también interviene lo que yo denomino en mi último libro, Relaciones Internacionales, una teoría crítica de la periferia sudamericana, un nuevo actor de las relaciones internacionales, que es lo que yo denomino la oligarquía mundial o la oligarquía financiera internacional. Y esa oligarquía financiera internacional está integrada, entre otros, por la gran industria farmacéutica. Calcula usted, Omar, que el 60% del Producto Bruto del mundo, según la Universidad de Zurich, está controlado por 600 compañías multinacionales. 600 compañías multinacionales controlan el 60% de todo lo que se produce en el planeta Tierra. Y de esas 600 compañías, el núcleo duro son compañías, 200 compañías financieras y farmacéuticas. Es decir, estamos hablando de un nuevo actor con un poder gigantesco. Y la OMC, ¿qué rol ha cumplido? Un rol nefasto, un rol demoníaco, ¿no es cierto? Porque la OMC ha cumplido, se entiende, el rol que quería la gran industria farmacéutica, la mafia, podemos decir, de los medicamentos a nivel mundial, la mafia de la industria farmacéutica, el rol que ellos querían que cumpliera, haciéndonos aparecer dos opciones, que las dos eran equivocadas. La opción de una cuarentena, ¿no es cierto?, absoluta y reflexiva, y la negación irracional de la cuarentena. Esos dos extremos, ¿no es cierto?, eran para motivar una opción, que era la opción primera, una cuarentena irreflexiva. A eso jugó el OMC. Y uno se preguntará, profesor, ¿pero por qué el OMC jugaría eso? Bueno, porque el OMC juega a partir de quién la financia. La financia la oligarquía mundial, la oligarquía farmacéutica mundial y financiera mundial. Y entonces, esta gran crisis provocada por la pandemia es la oportunidad para ese grupo de grandísimos capitalistas, 600 compañías multinacionales, de provocar una nueva concentración del capital. Vamos a otro ejemplo, porque el ejemplo le aclara a toda la gente. La acción de YPF en plena pandemia llegó a costar apenas $2, cuando lo mínimo que había costado en su peor momento eran $16. ¿Qué hace esta gente? ¿Qué quiere decir para la gente común que nos está escuchando concentración del capital? Muy sencillo. Estos tiburones del mundo que tienen efectivo provocan la crisis, ¿cierto? Para que esta acción que vale 16, como la acción de YPF, en el mercado de Nueva York, caiga a 2, ellos la compran a 2, es decir, la compran a nada, como si se la regalasen, ¿está? Y después cuando provocaron esta crisis, compran gigantesca cantidad de acciones, cuando se recupera la economía, venden, ¿está? Y hacen toma de ganancia y concentración del capital. Con algunas empresas se quedan y con otras obtienen ganancias gigantescas. A eso ha jugado la oligarquía financiera mundial y a eso se prestó la OMC, su dirigente, que es prácticamente, no tengo miedo en decirlo, con una palabra que se usa comúnmente en el vocabulario común de los argentinos, el director de la OMC es un chanta. Un chanta porque sería como si usted me pone a mí, Omar, director de la OMC. Yo soy doctor en ciencia política. No puedo ser, se entiende, director de la OMC porque yo de medicina no entiendo nada. Y la gente, nadie le explica a la gente que el director de la OMC no sabe nada de salud porque es filósofo. Será un buen filósofo, puede ser, pero de salud nada. Es como si me pone a mí, se entiende, de jefe, se entiende, de todos los ingenieros a nivel mundial. Y yo qué sé, nada de eso, Omar. Entonces, este hombre es un chanta, está un chanta absoluto, pero un chanta corrupto.
que ha sido, se entiende, totalmente, digamos, maleable a los intereses de esta mafia farmacéutica mundial que va a ser la mayor ganancia que se conoce en la historia de la humanidad, ¿no? Se sabe, Marcelo, Marcelo, una pregunta. Usted hace rato nombró de un nuevo modelo de desarrollo del país. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el modelo de desarrollo que Argentina debería aplicar? Bueno, usted sabe que las cosas siempre hay que hacerlas piano a piano, se baila un tango. Nada puede hacerse de golpe. De golpe las cosas no funcionan, ¿no es cierto? Como las casas no se arreglan de golpe porque si no nos quedamos sin techo. Hay que hacerlo de a poquito. Nosotros tenemos que pasar de este modelo de agricultura industrial química tóxica que nos está envenenando, que va a envenenar a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, que ya nos están envenenando en toda la pampa húmeda, y ahora también en Salta y en Santiago del Estero, porque también se siembra soja ahí, a un modelo de agricultura industrial natural. Pero esto no es una cosa utópica, no es porque yo sea ecologista, que no lo soy, sino porque primero hay que cuidar la salud de los argentinos. Pero segundo, este segundo modelo, al cual tenemos que caminar despacito en transición para él, nos va a ser mucho más rentable, porque un chancho como quieren que criemos los chinos, está, cuesta poca plata, pero un chancho criado, se entiende, al aire libre, se paga 100 veces, 200 veces más en Madrid que un chancho, se entiende, criado industrialmente. Entonces es más negocio para la Argentina, no solo para la salud de los argentinos, sino para la plata de los chacareros, y por lo tanto de todos los argentinos, ¿está? Hacer una agricultura natural. Esta agricultura natural nos permitiría ser los grandes exportadores del mundo de productos orgánicos, que valen en el mercado mundial 1000 veces más que los otros, y hacer mucho dinero exportando esto. Y ese dinero nos permitiría a su vez acumular capital para hacer un proceso de industrialización a partir de un proteccionismo económico muy importante. Pero claro, no una industria como la que tuvimos de 1945 al 55, porque eso ya es imposible. Nunca más volveremos a fabricar heladeras porque eso lo hará siempre China, ni bicicletas, no importa eso. Pero hay otros rubros industriales donde tenemos muchas posibilidades, está sobre todo en la tecnología de punta, que hemos demostrado tener cualidades para hacerlo, como por ejemplo hacer satélites, como por ejemplo se entiende la industria audiovisual, por ejemplo, la industria se entiende de la alimentación. Entonces, ahí tendremos, a partir de la agricultura natural, que se pagará fortunas en el mercado mundial, porque dentro de 10 años los ricos del mundo, las clases medias del mundo, no van a querer comer productos químicos, sino que van a querer que se le garantice con una etiqueta que es una gallina que camina, un chancho que camina, una vaca que camina, un trigo o un maíz que no ha sido contaminado. Entonces, nosotros tenemos una gran oportunidad para eso. ¿Por qué? Porque no todos los países del mundo pueden hacerlo. Porque para hacer esa agricultura natural se necesitan grandes extensiones, porque lo que se pierde en cantidad hay que ganarlo en extensión. Y la Argentina tiene no solo la pampa húmeda, sino que nosotros podríamos triplicar la superficie sembrada. ¿Cómo? Haciendo algo que ya es viejísimo en los proyectos. La canalización del río Bermejo, que convertiría al Chaco, a Santiago del Estero, al norte de Santa Fe y a Formosa, una nueva pampa húmeda, porque habría agua, y es tan sencillo hacerlo, y prácticamente no cuesta nada canalizar el río Bermejo. Son 4 o 5 diques que convertirían en un vergel a todo el Chaco, a todo Santiago, a todo el norte de Santa Fe, a todo el Chaco, pero a su vez tenemos el río Negro, que convertiría lo que hoy es un desierto, pero desierto de tierra fértil, en otro vergel más, en vez que el agua se vaya, se entienda, al mar. Nosotros podemos triplicar nuestra superficie en siembra, pero no por una agricultura industrial que nos envenena y que es un mal negocio exportando a China, sino una agricultura natural, biológica, como ustedes quieran llamarle, que también será para China, para las clases medias de China. Porque China lo que quiere que es que librarse de la producción de chanchos. Nos los manda a nosotros. ¿Por qué nos quieren mandar 200 millones de chanchos para hacer? Porque ya ha comprobado China, y ha sufrido por eso, que las enfermedades de los cerdos se transmiten a los hombres. Entonces quiere librarse de ese problema y mandarnos el problema a nosotros, para que nos enfermemos nosotros y ellos se dejen de enfermar. Entonces nosotros tenemos que rechazar eso. Entonces, en el modelo que yo propongo, es un modelo agrícola, ganadero,
industrial, pero no para fabricar bicicletas, que no podremos competir nunca, sino agrícola, ganadera industrial para la tecnología de punta. Y creo que eso, ¿no es cierto?, traería trabajo para todos los argentinos, porque vuelvo a repetir la cosa que vengo repitiendo incesantemente, porque se nos engaña a nosotros los argentinos. A nosotros no nos faltan recursos naturales. A nosotros lo que nos falta es una élite dirigente patriótica, honesta y con valores morales suficientes que no se dedique a robar, sino a construir la grandeza del país. Ahora, doctor, con este planteo que usted nos hace en relación a lo que... Sí, Mari, no te vemos, pero te escuchamos. Hola, Mari, ¿cómo le va, mamá? Sí, tengo un problema de conectividad, la verdad es que estoy sufriendo, y porque quiero preguntar, estoy ansiosa de preguntarle a Marcelo. Adelante, Mari. Realmente lo vengo siguiendo y tengo un pensamiento que creo que muchos de los argentinos, la gran mayoría de los argentinos la tenemos, pero por ahí no tenemos el conocimiento de dónde viene todo, hacia dónde quiere ir todo. Usted ha escrito más o menos 7 libros, si no me equivoco, pero en uno de ellos, que es el que más me llama la atención por el nombre, Insubordinación Fundante, si no me equivoco, habla de la capacidad que puede llegar a tener un país, de que si va para allá la marea, que son los grandes, que te llevan y arrastran a todos los que están alrededor, van arrastrando porque la mirada está para aquel lado, la insubordinación fundante sería salirme de la fila y hacer mi propio camino hacia allá. No sé si habrá políticos, como usted recién decía, la élite es la que está queriendo traer los chanchos para acá. Ahí creo que, Mari, creo que sí. Te perdimos, pero bueno, creo que un poco el concepto, doctor Marcelo, es claro, ¿no? de la insubordinación. Escuché bien la pregunta. Ella, María Elena, se refería a mi libro La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, porque ese libro fue resultado de años de investigación y de una pregunta que a mí me atormentaba cuando era estudiante en Suiza, en Ginebra, del por qué nosotros, argentinos, teniéndolo todo, no somos nada, no éramos nada, ¿no? ¿Por qué teniéndolo todo éramos pobres? Entonces yo me pregunté, en esos años de estudio, allá lejos y hace tiempo en Ginebra, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, ¿cómo habían hecho algunos países que habían sido periféricos, que habían sido pobres? Nosotros nos olvidamos que los Estados Unidos fue pobre, nos olvidamos que Alemania fue pobre, nos olvidamos que Japón fue pobre. ¿Cómo habían hecho, no es cierto, para llegar a su actual estado de desarrollo y bienestar? Entonces, investigando de a poco, porque todo se hace de a poco, me di con la sorpresa de que uno de los estados que había sido pobre había sido Inglaterra. Si nosotros nos ubicamos en la Inglaterra del año 1550, eran los argentinos de ese momento de Europa, los estúpidos del mundo. Inglaterra en el 1550 le exportaba a los que se llamaban en ese momento Países Bajos, que eran Holanda y Bélgica, la lana en bruto. ¿Qué quiere decir la lana en bruto? Quiere decir una lana sin ni siquiera lavar. Uno le corta la lana, ve que se la mandaban así. No tenía ningún valor agregado. Y después los holandeses y belgas producían telas y se las vendían incluso los propios ingleses. Hasta que los ingleses se dieron cuenta que eran los estúpidos de Europa y dijeron, no, un momentito, vamos nosotros a producir nuestra propia industria textil. Vamos a prohibir la importación de productos textiles de los Países Bajos para crear nuestra propia industria. ¿Y por qué tenían que prohibir el ingreso de los productos textiles de los Países Bajos? Porque cuando uno crea su propia industria al principio, no puede competir con otro que ya tiene mercado, que ya tiene escala de producción y tiene experiencia. Porque uno tiene poca escala de producción y tiene poca experiencia. Y entonces, al principio, el producto es malo y caro. Pero los ingleses perseveraron en eso y crearon su propia industria textil. ¿Y cómo la crearon? ¿A partir de la mano mágica del mercado? No, la crearon a partir de la mano mágica de la política, de la buena política. Porque hay mala política, como la que nosotros tenemos en Argentina, desde hace muchos años, no este gobierno, sino el anterior, y el anterior, y el anterior, y hay buena política. Los ingleses crearon su propia industria textil, que fue el antecedente de la revolución industrial, pues si no hubiese habido revolución industrial. Pero claro, cuando ellos se dieron cuenta que se habían convertido en un país industrial, desbancando los Países Bajos, porque después de prohibir importar productos textiles, prohibieron exportar la lana.
Y entonces los Países Bajos se quedaron sin lana y se fundieron. Y ellos se dieron cuenta de cómo habían construido su poder. Que lo habían construido a partir de la mano mágica de la política y no del mercado. Y entonces inventaron una teoría que los economistas jóvenes y los no tan jóvenes repiten hasta el día de hoy, totalmente falsa, que el camino del éxito consiste en el libre comercio, consiste en nunca poner barreras proteccionistas, consiste en una división internacional del trabajo, cuando Inglaterra había hecho todo lo contrario. A partir de ese momento, exportando esta ideología de subordinación, que era la ideología del libre comercio, Inglaterra logra subordinar a todos los países del mundo, que creen esta teoría por el peso de su universidad. Entonces Inglaterra se transforma en la única fábrica del mundo y los demás productores de materias primas. Pero claro, como la cosa no le podía salir bien, porque ningún crimen es perfecto, sus hijos, los Estados Unidos, dijeron, nuestra mamá nos engaña. Nuestra mamá nos engaña porque ella creció a partir del proteccionismo económico. Ella creció a partir de la intervención del Estado en la economía, de la buena intervención, porque hay mala y buena intervención. Y entonces, cuando Estados Unidos hace independiente, con la dupla Washington presidente y Hamilton secretario del Tesoro, es el equivalente a nuestro antiguo ministro de Hacienda o ministro de Economía. Y entonces, ¿ellos qué dicen? No, nos engañan, porque la industria es como un bebé, necesita mucha protección cuando es bebé, menos protección cuando es niño, y cuando llega la adultez, nada, porque ellos se transforman en desfavorable. Y ahí, los Estados Unidos inicia un proceso que yo denomino el proceso de insubordinación fundante. ¿Qué quiere decir? El rechazo a la ideología de dominación exportada por Gran Bretaña, más un adecuado impulso estatal. El impulso debe ser adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un país. Un país es como, cuando comienza, es como una semilla de roble. Yo puedo aplastarla con mi mano, la semilla de roble. Ahora, una vez que crezca el árbol, no. Pero una semilla de roble contiene en potencia un roble, pero en acto es la nada. Si yo la pongo en una maceta y no le echo nada de agua, como quieren los libertarios locos que hay tantos dando vuelta por televisión y por la radio, no crece nunca. Estoy en la suerte del pajarito. Si llueve, crece, y si no llueve, no crece. Y si le echo 200 litros de agua, como quieren los estatistas locos, pudro la semilla. Entonces, el impulso total debe ser adecuado. Entonces, una insubordinación fundante, que así se hizo rico Estados Unidos, es la conjugación del rechazo ideológico a la ideología predicada por la potencia hegemónica, más un adecuado impulso estatal. No hay que fallar en el adecuado impulso estatal. Y yo lo escribí en el libro, lo demostré en mi libro, La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de naciones. A partir de una insubordinación fundante se hizo rico Estados Unidos, se hizo rico Alemania, porque nosotros no sabíamos que Alemania era un país que le exportaba trigo, madera y vacas a Gran Bretaña y consumía sus productos textiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hizo su insubordinación fundante. Hizo el Solvering, una unión aduanera de todos los estados alemanes y un gigantesco impulso estatal. Y lo mismo Japón. Y en el libro Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, que es la continuación de este primero, lo demostré en el caso de Corea del Sur, en el caso de Canadá, y así en el caso de Suiza. Se puede demostrar en todos los países. Siempre. El camino al éxito ha consistido en una insubordinación fundante. Lo que pasa es que cada uno que entra al club de los ricos, una vez que entra, se olvida la vaca que fue ternera y empieza a predicar todo lo contrario de lo que hizo para que otro no entre. Entonces los Estados Unidos, que fueron el país, la cuna del proteccionismo económico, y que fueron proteccionistas durante 100 años, desde Washington hasta Roosevelt, cuando se convirtieron en una potencia industrial, comenzaron a predicar como hacía Gran Bretaña, se entiende, el libre comercio. Y bueno, nuestros muchachos, pobrecitos, ¿no es cierto?, van a estudiar a los Estados Unidos y escuchan ahí las cosas no que hizo Estados Unidos, las cosas que dice que hay que hacer, pero no las que hicieron. Y vienen acá y las repiten. Y después son como el corretaje, como el coprovinciano de ustedes, ¿no es cierto?, Domingo Felipe Cavallo. Llegan al Ministerio de Economía y hacen un desastre. Claro, se hace un desastre porque en vez de estudiar lo que Estados Unidos hizo, en vez de estudiar la historia económica de Estados Unidos, estudian ideología. Y vienen acá a aplicar su ideología en vez de aplicar lo que realmente hizo Estados Unidos, en vez de aplicar lo que realmente hizo Inglaterra, en vez de aplicar lo que realmente hizo Alemania, Corea o Japón. Nos aplican ideología.
Y ese es el gran drama de la Argentina. Nunca hemos salido de ser un país subordinado ideológicamente, porque lamentablemente el 80% de nuestros economistas repiten lo que dice Inglaterra, lo que dice Estados Unidos que hay que hacer, lo que dice Alemania que hay que hacer, pero no lo que ellos hicieron para ser hoy un país desarrollado. Profesor, le hago una pregunta. Usted estuvo perfectamente, y acá la gente después le vamos a estar contando. Buenas noches a todas las personas desde España que nos están escuchando, nos están viendo desde Alicante, desde el Sevilla, desde mi amigo desde Marsella, en Francia, está mirando. Una pregunta, doctor. En un país, en un mundo tan globalizado del siglo XXI, ¡ay! Se me trabó la palabra. Exactamente. ¿Es posible? En, un sí, en países tan quebrados, porque Estados Unidos no es el mismo Estados Unidos de Washington. Sí, es perfectamente posible. Estados Unidos, cuando hace su insubordinación, era un país miserable. Japón era un país muerto de hambre, no tenían para comer. Pero el caso más reciente, que es el caso de Corea, es como si estuviese ya en plena globalización, porque cuando Corea inicia su proceso de insubordinación fundante, lo que separa la costa de Corea de Japón son apenas 400 kilómetros. La distancia que hay entre Rosario y Buenos Aires, mi ciudad donde yo le estoy hablando ahora. Es decir, esas son falacias que inventan los liberales, ¿no es cierto? Porque son buenos muchachos ignorantes, como están dando vuelta por ahí, ¿no es cierto? No quiero nombrar apellidos para no ofenderlos, pobres muchachos. Otros que son unos sinvergüenzas porque trabajan a sueldo. Esos son unos sinvergüenzas porque saben la verdad, pero mienten a propósito porque trabajan para los bancos. Se puede perfectamente, porque aparte no consiste en pelearse con nadie, ni hacer locuras, ni gritar, ni nada que se le parezca. Consiste simplemente decir, señores, nosotros vamos a seguir nuestro propio modelo de desarrollo tal cual como lo siguieron ustedes, sin ofender a nadie, sin pelearse con nadie. No consiste en pelearse con nadie ni ofender a nadie, simplemente en tomar nuestras propias medidas nacionales y de a poquito ir cambiando el modelo. Como le decía hace poquito, haremos nuestra canalización del Bermejo, haremos la canalización del Río Negro para tener más agricultura y más ganadería, porque no soy contrario ni a la agricultura ni a la ganadería, todo lo contrario, soy extremadamente favorable. Pero una agricultura y una ganadería sustentable y saludable para poder de a poquito acumular capital, y ese acumular capital dedicarlo a la educación, a educación sobre todo científico-tecnológica y a escuelas técnicas que nos permitan tener una mano de obra de excelencia, como hizo Alemania, para nuestro propio desarrollo industrial. Nadie habla de hacer cosas locos, de hoy para mañana, no, todo lleva su trabajo, todo lleva su sacrificio, sin sacrificio no salimos, pero el sacrificio debe ser orientado, no un sacrificio como el que hacemos ahora que nos conduce a la nada, ¿tá? A la pobreza eterna. De cuarentena eterna, pobreza eterna. Y que no todos hacen ese sacrificio, profesor. ¿Cómo? No todos hacen ese sacrificio. No, claro, hay algunos vivos que no lo hacen, sobre todo la clase política. El gobierno, la clase política no lo hizo, y de hecho, caraduramente dijo, nosotros no nos vamos a bajar el sueldo, y hay muchos intendentes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Salta, que hace poco han salido las noticias, que se han subido esos sueldos. Sí, por eso le pregunto, en un país quebrado como el nuestro, con tanta plata que hay, porque si estos muchachos tienen para subirse los sueldos, es porque existe, ¿se puede hacer o hay que sacar a la dirigencia política? Primero. Bueno, pero usted mismo ha dado la clave de cómo se puede hacer. Hay que sacar a esta dirigencia política. Entonces, el problema del país corrupta, son los políticos. Sin valores morales suficientes. Y la Argentina no saldrá de esto hasta que exista una nueva ley de conducción. Con esta gente no vamos a ningún lado. Y eso abarca todos los partidos políticos. Es decir, al justicialismo, al radicalismo, se entiende al PRO, al MAS de izquierda, abarca a todos. Entonces, es una clase política absolutamente corrompida, una clase política corrupta. Y eso abarca tanto al MAS, al Partido del Socialismo, como se entiende al PRO. Y lo hemos visto cuando el PRO era gobierno, cómo se entiende, se le daban subsidios a todas las organizaciones de izquierda para que hiciesen lío, pero un lío que no fuese tan grande para tirar al gobierno. Y también abarca, se entiende, al kirchnerismo, también abarca al justicialismo.
Siempre, por supuesto, hay honrosas excepciones, ¿verdad? Siempre, en todos los partidos. Pero son los menos. Sea en el justicialismo, sea en el MAS, una generalización siempre, uno generalizando puede cometer un error, ¿no es cierto? Siempre hay honrosas excepciones, pero esas personas son honrosas excepciones, son, se entiende, un pelo en la leche, ¿está? Porque los honestos, en todos los partidos que los hay, en todos, son un pelo en la leche, son excepciones, ¿está? La gran mayoría son, se entiende, una gran manga de corruptos, se entiende, que no tienen ningún sentimiento nacional, y si no, se explicaría el por qué la Argentina es una fábrica de pobres. En el año 1976, antes del golpe de Estado, el 24 de marzo, si ese día medíamos la pobreza, había 2% de pobreza. A partir de ese momento hasta ahora, con fluctuaciones, a veces sube un poquito, a veces cae un poquito, la Argentina ha sido una fábrica de pobres. Pero, señores, la pobreza duele en cualquier parte del mundo, claro que duele en cualquier parte del mundo, pero más nos tiene que doler acá. Porque una cosa es que un país sea pobre cuando tiene el 80% de superficie, que es un desierto, 80% de montaña, y otra cosa en la Argentina, donde la pobreza es injustificable si no fuera por el latrocinio cometido por su clase dirigente. Profesor, hace rato mencionaba que Argentina ha sido un país históricamente subordinado, digamos, a ciertas ideologías. Y estos años estamos viendo cómo otras ideologías que tienen que ver por ahí más con lo cultural, ¿no? Hablamos de ideología de género, aborto, y muchas ideologías que de alguna forma pareciese que bajan desde de esto que usted menciona, que es la oligarquía financiera internacional. ¿Hay que de alguna forma rebelarse contra eso también? Porque, sí, digamos, esto parece claro. Que viene desde de estas corporaciones, no viene de gobierno, sino de corporaciones. Viene exactamente de un nuevo actor que yo explico en mi último libro, Relaciones Internacionales, una teoría crítica de la periferia suramericana, que es el gran actor de la política internacional hoy, es la oligarquía financiera internacional. Y la oligarquía financiera internacional tiene dos brazos, dos prédicas. Por un lado predica el neoliberalismo y por el otro lado predica el progresismo. Si ustedes me permiten, ¿no es cierto?, un breve análisis histórico, después de la caída del muro de Berlín, que es cuando este actor comienza a surgir en el mundo, porque antes siempre existió la oligarquía financiera mundial, pero estaba siempre aliado a un Estado. Es la caída del muro de Berlín, y es, ¿no es cierto?, los avances tecnológicos, lo que le permite independizarse del poder de los Estados. ¿Por qué? Porque esta oligarquía mundial controla los medios de comunicación, controla las grandes cadenas de televisión, a los grandes periódicos, a los productores de sentido como Netflix o Disney, pero a su vez puede hacer golpes de mercado que ponen a un país de rodillas como si uno lo hubiese bombardeado. Desde 1990 hasta el gobierno de Obama, uno veía que todos estos vampiros del mundo, Rockefeller, Soros y todos los nombres que ustedes quieran imaginarse, financiaban con su dinero, y esto consta en los libros, porque no pueden financiarlo si no los ponen, si no lo escriben, financiaban a todas las ONG, todas las universidades, todas las fundaciones, todos los profesores que predicaban el libre comercio, la desregulación del mercado de trabajo, es decir, quitarle los derechos a los trabajadores, la apertura indiscriminada de la economía, la privatización a ultranza de las empresas del Estado sin fijarse cuáles sí o cuáles no. Pero sin embargo hubo algo raro. A partir del gobierno de Obama, la plata no iba para estas ONG, iba menos. Comenzó a ir a ONG donde estaban ahí marxistas o pseudo-marxistas que hablaban de ideología de género, que hablaban de lenguaje inclusivo, que hablaban de aborto serial. Y entonces yo me pregunté, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué? Bueno, el por qué es porque con el neoliberalismo, con la apertura indiscriminada de la economía, con la desregulación del mercado de trabajo, es decir, la supresión de las leyes laborales que protegían a los trabajadores, ellos conseguían que el zorro esté libre en el gallinero libre. Pero no les alcanzaba con esto. Ellos tenían, ya con lo primero habían destruido, ¿no es cierto?, o intentado destruir o debilitado al Estado-Nación, a los sindicatos, pero todavía había algo que, en el cual el hombre encontraba refugio, que era su familia. Y entonces,
ellos necesitaban destruir el concepto de familia. Y para eso la ideología de género, que destruye, se entiende, el concepto de familia, ¿por qué lo destruye? Sería una pregunta. Lo destruye, ¿no es cierto?, el concepto de familia, como destruye el concepto de nación, porque destruye el concepto de verdad. Es decir, si yo puedo ser una cosa a la mañana y otra cosa a la tarde y otra cosa a la noche, estar como el hijo del presidente de la nación, entonces quiere decir que la verdad no existe. Si la verdad no existe, no existe la trascendencia, existe la posverdad. Todo es relativo. Y si todo es relativo, no existen los valores. No hay valores porque los valores son absolutos. Y si todo es relativo, no hay valor. Entonces, da lo mismo matar, la familia, robar o no robar. La familia es la primera propiedad privada que existe. Pero por supuesto. Y entonces, esa es la idea, ¿no? Ellos quieren, se entiende, de destruir todo eso para que se encuentre el individuo solo. Ese es el ideal de ellos, el individuo solo. Porque entonces el individuo es libre, ¿no? El individuo solo no es libre, es el más esclavo de todos los esclavos, pues ya no tiene ni familia donde refugiarse, ni sindicato que lo proteja, ni nación en la cual guarecerse. Y entonces está a merced, se entiende, de la oligarquía financiera mundial, que es la que ha fomentado esta ola gigantesca de progresismo en el mundo, en cuyo núcleo duro está siempre la ideología de género y cuyo instrumento de destrucción de la tradición de los pueblos y de su lenguaje, que es la tradición, porque un pueblo es su lengua, ese entiende el mal llamado lenguaje inclusivo, lenguaje destructivo, habría que decir, no inclusivo, porque no incluye nada, sino que destruye, diciendo que la E es inclusiva, yo podría decir también que la I es más inclusiva que la E, ¿y qué? ¿Está? Claro. ¿Sí? ¿Por qué la I no es más inclusiva que la E, o la O más inclusiva que la I? Es una cosa absolutamente ridícula que tiene como objetivo la destrucción de los valores, de la cultura y del lenguaje de los pueblos, para que esté el individuo solo frente al poder, ¿no es cierto? Pero la misma RAE dijo que no tiene razón de ser el tema de la E, no acepta las palabras cambiadas con la E. Lo puede decir cualquier paisano. La E y la X, la peor es la X, no la E. Claro, porque también le ponen la X. Sí, cualquier paisano se puede dar cuenta en el campo de esto que es un absurdo, ¿se entiende? Porque el idioma que no tiene género, que es el turco, es un idioma que no tiene género, engendró una de las sociedades más opresivas de las mujeres del mundo, ¿está? Sí, con lo cual es una estupidez plucuan perfecta. Si es para que no haya opresión en las mujeres, el idioma que no tiene género, que no tiene género, ¿está? Que tiene lo que ellos quieren, una igualdad total neutra, es el turco, y generó la sociedad más opresiva que ha conocido la historia hasta el día de hoy, donde vemos, se entiende, cómo se entiende, no respetan ningún antecedente histórico y convierten a la Catedral de Santa Sofía en mezquita, es decir, y donde la mujer está absolutamente maltratada. Entonces, es una completa estupidez, porque en realidad lo que se propone es la destrucción de la cultura y las tradiciones de los pueblos, porque un pueblo es su lengua y su tradición. Entonces, hoy la oligarquía financiera mundial tiene dos ideologías. Por un lado, el neoliberalismo, y por otro lado, el progresismo. Y esta es la trampa en la cual ha caído la Argentina. La trampa en la cual ha caído el pueblo argentino, en la cual ha caído el pueblo brasileño. ¿Por qué? Porque ¿qué se les ofrece a los pueblos? Cuando los pueblos se cansan del neoliberalismo, entonces se les ofrece progresismo. Cuando se cansan de progresismo, como en Brasil, se les ofrece neoliberalismo. Pero en realidad nunca dejamos de ser fideos, nada más que nos meten en una olla o una sartén, pero siempre nos están friendo o hirviendo. Y nosotros lo que tenemos que dejar de ser fideos, no necesitamos cambiar de collar, sino dejar de ser perros. Claro. Ahora, profesor, volviendo por ahí un poco más a la parte geopolítica, pensando, considerando la situación actual, ¿no? Digo, tenemos dos potencias que, digamos, son Estados Unidos y China, que tienen modelos diferentes, ¿no? De gobierno, modelos económicos diferentes. Por ahí el gobierno chino es un estado que tiene más control sobre la población. Considerando esta situación del coronavirus, en general los estados están avanzando hacia un estado más controlador, digamos, entre comillas. ¿Cómo ve usted eso, de que los estados están avanzando sobre ciertas libertades y quizás yendo hacia un modelo más a lo chino? ¿Cómo ve esa? ¿Cuál es su visión al respecto de eso? Lo que avanza es la oligarquía financiera mundial, que controla los medios de comunicación, y a través de los medios de comunicación
orienta la opinión pública y controla a los estados, ¿está? Entonces, hoy vamos a un mundo jánico, donde la oligarquía mundial intenta controlar a los pueblos a través del control de las clases dirigentes de esos pueblos, en donde para, digamos de una forma, para el Asia o el Oriente, el modelo va a ser el que imaginó ese gran autor inglés en su libro Orwell, ¿no es cierto?, 1984, es un modelo basado en el control autoritario. Entonces va a haber en el Asia, en el Oriente, en China, en esa parte del mundo, un modelo de control, de dictadura mundial, basada en 80% de 1984 y 20% en El Mundo Feliz, ese otro gran libro escrito por ese otro gran autor inglés. Y en cambio, en lo que podemos llamar Occidente, por ponerle un nombre, el modelo va a ser a la inversa. Nos van a controlar el 80% con El Mundo Feliz, es decir, con placebos, con drogas. La droga es fundamental para el control social, no se olviden de esto, no es casual, se entiende que la Argentina hoy sufre una pandemia de droga, la real pandemia. 80% de El Mundo Feliz con droga, con placebos, y 20 o 30% de coerción del Estado. Son los dos modelos que se van a hacer, porque en el Oriente hay dictaduras y entonces van a aplicar Orwell y 20% del mundo feliz, y acá, como hay pseudo-democracia, 80% del control a partir de los medios de comunicación, a partir de la droga, está a partir de la subordinación ideológica cultural, y 20% de garrote. Es decir, acá 80% de zanahoria y 20% de garrote. Garrote va a haber. Y allá al revés, allá 80% de garrote y 20% de zanahoria. A eso vamos, una dictadura mundial disfrazada, se entiende, en el Occidente de democracia, y en el Oriente no disfrazada, pues no hace falta disfrazarla para nada. Bueno, justamente si uno hace estas charlas, estas conferencias, estas entrevistas, es para denunciar esto, para que seamos conscientes de esto, porque esto puede ser revertido. No es que lo que yo digo sea un final inexorable, de ninguna manera, sobre todo para la Argentina, que repito, nosotros nos hemos acostumbrado a la pobreza, nos hemos acostumbrado a ser un país miserable, nos hemos acostumbrado a ser un país insignificante, pero eso es absolutamente falso. La Argentina tiene todos los recursos naturales, ¿está?, como ningún país en el mundo, y tiene la inteligencia en materia gris suficiente para salir adelante, convertirse en un país realmente independiente, con justicia social y con soberanía política. Lo que pasa es que nos han acostumbrado a esa mentira de que no podemos. Y no, sí, la Argentina claro que puede, pero no podemos, como decía el anterior, ¿se entiende?, presidente, ¿no es cierto?, que era un chanta, ¿está? Y lo digo con todo cariño, ¿no?, le podría decir cosas peores, porque con él y con la señora Cristina Fernández de Kirchner, llega por primera vez a la presidencia, son dos personas muy parecidas, ellos dos. ¿Por qué? Porque llegan por primera vez a la presidencia de la nación personas que no trabajaron nunca en su vida. Nunca. Personas que uno vivió del papá y otro vivía del marido. Jamás trabajaron. Todos los puestos se los dio el papá o el marido. Y bueno, con estos chantas, se entiende, en la presidencia de la República, engañando a los argentinos. Uno engañándolo con progresismo, el otro engañándolo con neoliberalismo. Estamos siempre de la sartén a la olla y de ahí no salimos. Hay que romper esto. Pero para esto hay que explicarle a los argentinos que primero tenemos destino, que primero tenemos futuro, porque tenemos todos los recursos suficientes y la inteligencia suficiente. Lo que nos falta es rechazar al mismo tiempo el neoliberalismo, se entiende, y el progresismo. ¿Y cuál es el problema de la Argentina? Que lo que me pasa a mí con mis amigos cuando me reúno, y casi no puedo reunirme más, porque unos se han hecho progresistas y rechazan el neoliberalismo, y los otros se han hecho neoliberales y rechazan el progresismo. Y ninguna de las dos opciones nos sirve. Tenemos que rechazar las dos al mismo tiempo, porque el neoliberalismo nos destruye materialmente, ¿está? Destruye nuestras industrias, destruye nuestras riquezas, entrega nuestras riquezas al extranjero. Y el progresismo nos destruye espiritualmente, destruye nuestros valores, y sin valores, sin cultura, no hay nación. Entonces hay que rechazar esas dos ideologías de subordinación. Por eso yo soy tan enfático en decir que hay que terminar con eso, se entiende, de la ideología de género, hay que terminar con el lenguaje inclusivo, como hay que terminar, se entiende, con la falacia del neoliberalismo, la apertura indiscriminada de la economía, la privatización ultranza, e ir siempre
de la teoría, de la realidad de la teoría, no de la teoría de la realidad, sino de la realidad. Habrá empresas que deban ser de Estado, otras que deban ser, se entiende, privadas. Hay momentos en que deberemos abrir más la economía y momentos en que debemos cerrarla y proteger nuestros valores, nuestra cultura y nuestra identidad. Y no comprar espejitos de colores, ¿se entiende? Porque el lenguaje inclusivo, ¿qué es? Es la política, se entiende, de la pequeña burguesía universitaria que le quiere imponer al pueblo una manera de hablar. Y no es nuevo, ¿eh? No es nuevo porque así siempre fueron las pseudo-elites, se entiende, intelectuales en Argentina. Yo recuerdo cuando estudiaba historia, leía que en los cafés de Buenos Aires, Echeverría y Alberdi, el joven Alberdi, porque ya de viejo él cambió, maduró, discutían entre ellos, Alberdi y Echeverría, que teníamos que cambiar de idioma, dejar de hablar castellano para hablar francés o inglés. Querían imponerle al pueblo un idioma distinto. Y estos muchachos en la universidad, los decanos, los rectores y todo el circo que lo sigue, quieren imponerle al pueblo una nueva forma de hablar, que no tiene nada que ver con el pueblo. Lo mismo que querían Echeverría y Alberdi. No es nuevo esto. Siempre estas élites universitarias están a contrapelo, se entiende, del sentir popular y de las necesidades de la nación. Profesor, una pregunta, y por mi parte yo ya voy terminando y creo que le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Está preparado? ¿Estudió? Para lo que le voy a preguntar es no sé si la cantidad de años que usted estudió me va a poder contestar esto. Mire, si hay un millón, usted me deja un minutito a ver si le digo algo más. Se come, no, se pone el premio, $1,000,000 por esta entrevista. No sabía ahora que vendré. Si acertaba esta pregunta tenía eso. Ahora vendemos los chanchos y ahí cobramos de ahí eso. Le hago la pregunta del millón. Y traigo a colación a los chanchos. Pero la culpa no es del chancho, sino de quién le da de comer. Estos gobiernos existen porque hay gente que los vota. Claro. Obviamente. ¿Y cómo hacemos cuando uno le dice desde los medios de comunicaciones independientes como el nuestro? Yo milito en política hace 25 años y como un montón de gente honesta también. Porque yo soy parte de ese pelo en la leche, como usted dice, que con otros pelos tanto estamos tratando de formar una gran peluca. Pero le estamos diciendo, che, te están empobreciendo, che, nos van a empobrecer, che, y dice, ¿y qué si no hay otro? Pero y bueno, es preferible esto a no tener nada. Yo prefiero pagar 50 pesos la luz, prefiero mantenerme con el IFE, ¿cómo hacemos contra eso? Es cultural. Pero el político existe porque hay una persona que cobra el IFE que lo vota. Es así. Es así. Pero la respuesta no es complicada. La respuesta. No me diga que le tengo que dar el millón. El millón me lo gano, me lo llevo. Porque en Argentina teníamos dos grandes partidos nacionales. ¿Está? Por un lado el radicalismo y por otro lado el justicialismo. O peronismo, como usted quiera llamarlo. ¿Y qué ha pasado? Los dos grandes partidos nacionales, ¿está?, que nacieron como movimientos nacionales de liberación, es decir, para terminar con la Argentina dependiente y construir la justicia para todos, se transformaron después de un proceso histórico, primero uno y después otro, en partido de administración de la dependencia. Y entonces el peronismo, sobre todo, ¿cierto?, en los últimos 30 años se transformó de un movimiento nacional de liberación en un partido de administración de la dependencia. Claro, ustedes miren, ¿por qué la gente los vota? Muy sencillo, porque ¿cuál es la gran paradoja de Argentina, la gran desgracia de Argentina? Es que el peronismo es un partido de administración de la dependencia, es decir, es la negación de lo que fue, pero administra la dependencia. Y desgraciadamente cuando el pueblo argentino eligió otros, ¿está?, ¿qué hacen? Esos otros no sirven ni siquiera para administrar la dependencia. Yo siempre pongo el ejemplo, se entiende, de un avión, ¿no? La Argentina como un avión. Un avión que antes era nuestro, después por la deuda externa dejó de ser nuestro, lo tenemos que alquilar, hay que pagar muy caro todos los meses para seguir volando. ¿Y qué pasa? Esta gente, ¿no es cierto?, maneja el avión, no quiere que el avión vuelva a ser nuestro, ¿está? Pero claro, vuela el avión, ¿está? Es decir, ¿qué es lo que pasa, se entiende, con el avión? El avión vuela y no se estrella. Claro, en cada aeropuerto se roban la mitad del combustible. Es horrible.
Y la gente lo sabe. Pero cada vez que le da el gobierno a nosotros, los otros no sirven ni siquiera para administrar la dependencia porque viene el avión y se viene a pique. Entonces, ¿qué hace la gente? Y bueno, entre estos que se roban la mitad del combustible en cada aeropuerto y aquellos inútiles que le damos el avión y lo echan a pique, ¿está? Elegimos el que sigue volando el avión, porque lo que no se puede destruir es el avión, pues si no, no hay nación. Y los otros han sido tan inútiles que, a pesar de las oportunidades que el pueblo argentino le ha dado, cada vez que le ha dado esas oportunidades han hecho un desastre absoluto. Si viene el avión a pique, los otros no nos libran de la dependencia. Seguimos siendo tan dependientes como antes y, por lo tanto, seguimos generando pobres. Sobre todo porque se roban la mitad del combustible en cada aeropuerto. Pero el avión sigue volando. Entonces la gente que dice, bueno, la gente tiene razón. Entre que el avión se venga a pique y esto que se roban la mitad del combustible, por el momento elegimos a esto. ¿Por qué? Porque no se ha presentado todavía ninguna opción en Argentina, y no existe todavía una opción que rechaza al mismo tiempo está tanto el neoliberalismo como el progresismo. Hay personas sueltas, ¿no es cierto? Un periodista acá, un profesor allá, un intendente allá, un concejal por acá, pero no hay un grupo político organizado a nivel nacional que diga, señores, el problema de la Argentina es tanto el neoliberalismo que nos destruye materialmente y es tanto el progresismo porque nos destruye espiritualmente, porque dentro del progresismo está el garantismo. El garantismo, claro, es parte de ese nudo fundamental del progresismo, ¿está? Que nos destruye espiritualmente porque hace, se entiende, la Biblia junto al calefón, y hace, se entiende, invierte la escala de valores, hace que el pobre jubilado que estaba siendo torturado, que estaba siendo, se entiende, quemado en los pies, se entiende, para que entregase su dinero, él que se defiende, está, de eso que lo estaba maltratando y mata a uno, pero en autodefensa, él termine preso y los otros estén en la calle muriéndose de risa. Entonces, eso destruye la escala de valores porque invierte la escala de valores, ¿está? Nos convierte en aquello que nunca pensamos que seríamos. Por eso, entonces, claro. Pero a su vez hay que rechazar ambas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, yo en estos días para distraerme hago bicicleta, ¿no? Y pienso, y venía pensando, ¿no es cierto? Hay una cultura de la muerte. Esa cultura de la muerte mata a nuestros niños en el seno materno. Nos mata con el aborto, que es el asesinato más horrible, pues el asesinato de los inocentes, ¿está? Entonces ahí salta la mujer y dice, pero yo no tengo derecho. Mire, usted tiene todo el derecho del mundo, ¿está? Pero el problema es que lo que lleva adentro no es suyo, porque para empezar se hace de a dos, y si se hace de a dos, la mitad no es suya, ¿no? Claro. Es elemental, ¿no? O se hizo solo. Se hace de a dos, claro. Entonces tendría que incluso dar la autorización con quien participó para hacerlo, ¿eh? Porque no se hace solo. Pero es tan absurdo como con un camionero llevando, se entiende, la soja al puerto Rosario de Córdoba. Dijese, ahora voy a quemar la soja que lleva en el camión. Mire, usted puede quemar el camión, no la soja que lleva adentro. Porque el camión es suyo, la soja no. Usted la está transportando nada más. Será duro, pero es así. Pero por un lado, la cultura de la muerte mata a nuestros niños en el seno materno. Pero por otro lado, la agricultura de la muerte asesina a nuestros chacareros sin que ellos lo sepan, pobrecito, enfermándolos de cáncer a ellos y a sus nietos y a sus hijos. Y por lo tanto, no se puede, por un lado, predicar la cultura de la vida y estar en contra del aborto y estar a favor de la agricultura de la muerte, porque no se puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Y en Argentina todavía no hay nadie que diga esto. Que diga, señores, rechazamos el aborto, pero también rechazamos la ideología de género, también rechazamos la agricultura de la muerte, la agricultura que nos está condenando, se entiende, a morir de cáncer, como también rechazamos la apertura indiscriminada de la economía, porque nosotros queremos, el niño lo queremos proteger del seno materno, pero también queremos proteger que los padres tengan trabajo, ¿está? Y no queremos, entiende, que el trabajo lo tengan los chinos o lo tengan los coreanos, sino que ese niño tenga un padre con trabajo. Y entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Unos defienden, se entiende, la vida, y son antiabortistas, pero a su vez son librecambistas, y entonces, ¿qué pasa? Nace y defienden al niño hasta que nació. Y cuando nació, perdónenme estas palabras que voy a decir tan groseras y vulgares, después es un negro de mierda. Después hay que matarlo. No, ¿cómo? Lo defendíamos en el seno materno y después ¿qué? Después no lo cuidamos más. Entonces, acá hay que rechazar al mismo tiempo al neoliberalismo y al progresismo. Y no hay ningún movimiento político, ni un grupo grande, o por lo menos de intelectuales que se junten entre ellos, o gran cantidad de intelectuales políticos y periodistas que diga esto. Dicen parcialidades. Entonces, como
una hidra de 1000 cabezas. Si uno le corta una cabeza, queda la otra. Hay que cortarle todas las cabezas a esta hidra mundial que nos ha hecho, se entiende a nosotros, un país miserable. Claro, usted bien lo marcó. No tiene la culpa el chancho, sino quien le da de comer. El chancho tiene la culpa porque nos predica eso. Pero el principal traidor son los traidores de adentro. Es decir, nuestra clase dirigente que nos ha entregado. Y a veces hasta nos ha entregado estúpidamente porque creen en esas ideologías, ¿no? Han sido... son tan poco formados, ¿está? Que le han grabado la cabeza, y entonces o le lavan la cabeza al neoliberalismo o le lavan la cabeza con el progresismo, ¿no? Había un dirigente radical que decía... La principal cosa es librarse de la subordinación ideológica. Había un dirigente radical que decía: no me preocupan tanto los que me quieren comprar lo de afuera, sino los que me venden de adentro. Y claro, fundamentalmente, ¿no? Si no, no pueden hacerlo. Bueno, ante todo, le presento quien está al lado mío, Paula Páez. Es la madre de Tucumán Provida. Ella es una de las que creó Tucumán Provida, parió Tucumán Provida, defiende la vida desde la concepción y después para que no se convierta en un negro de M. Así que ella también es uno de los pelos en la leche. Encantado, Paula. Claudio, ¿le puedo hacer una pregunta? Dos, tres. Por 1 millón se la contesto. Bueno, pero usted no se olvide que el millón lo acabo de ganar yo. Así que, no, pero no, vamos y vamos. 500 y 500. El millón me vuelve. Privado de paso el CBU, Claudio. Por favor, porque me contesto. Pregunte, pregunte nomás. Lo escucho, pregunte no, nomás. No, con eso es suficiente, Claudio, con eso es suficiente. Ah, bueno, sí, tranquilamente ya estoy anotando en mi teléfono y se lo estoy pasando. ¿Cuánto juega? Y ya vamos finalizando, y bueno, le queremos agradecer, profesor, por este tiempo que se saca, por estos minutos. ¿Cuánto juega digamos, en esta clase dirigente que, bueno, es la que tenemos y que esperemos que hasta que haya un recambio seguramente va a pasar un tiempo, pero cuánto juega lo valórico, ¿no? Digo, si naciones como Estados Unidos, como Japón, como Inglaterra, como usted mencionaba, han logrado salir, quizás es porque en algún punto han conservado algunos valores, ¿no? Alguna transparencia, entre comillas, por supuesto que todos los gobiernos hacen líos, pero hay algunos que los hacen menos que otros, ¿no? Pero ¿cuánto juega lo valórico y la dirigencia? Todo, digamos, todo, los valores son todo. Por eso hablo de patriotismo, que es un valor, el amor a la patria, ¿no es cierto? Es decir, el jugarse por el destino de su pueblo y no para llenarse el bolsillo. Los valores son todos, sin valores no hay nada. Argentina tiene una crisis económica, sí, no me preocupa mucho. Tiene una crisis política, no me preocupa mucho. La principal de nuestra crisis es una crisis antropológica, una crisis de valores. Esa es nuestra principal crisis. Por eso hay que reconstruir los valores para poder reconstruir al hombre. Pero los pueblos son como los pescados, como los peces. Se pudren, se entiende, desde la cabeza y se reconstruyen desde la cabeza. ¿Está? No se olvide nunca de esto. Es decir, se reconstruyen desde la cabeza. Cuando aparezca una nueva lid de conducción, el pueblo se reconstruirá. Bien. No sé si Claudio, Paul, tenemos algo más, pero bueno, no. Queremos agradecerle, no, profesor. Algo más es, quiero de nuevo ese millón, así que lo vamos a invitar en otra oportunidad, porque son tantos los mensajes de cariño, de agradecimiento para con usted, para con nosotros. Para nosotros fue un placer enorme poder tenerlo. Hay un amigo, hay un Emanuel Napolitano, que estudia con sus libros y estaba muy enloquecido. Decía, pregúntale esto, pregúntale lo otro, mira aquello, mira lo otro. Es como que hubiéramos entrevistado al Messi de la política, de la geopolítica, y mucha gente estaba esperando esto. Así que desde España, mucha gente, le repito, se está quedando, allá son casi 5 o 6 horas de diferencia, y están muy contentos de que lo tengamos hoy acá. Muchísimas gracias de mi parte, creo que de los chicos también. María Elena está. María Elena se quedó con un montón de preguntas. El agradecido soy yo, les ruego que siempre, ¿no es cierto?, tengan en consideración que cuando uno habla, tiene que hablar en radio, un medio televisivo, para poder profundizar las cosas. Yo ya las he profundizado, están escritas en mis libros, ¿no es cierto? Ahí ustedes encontrarán fechas, días, las cosas profundas están en los libros, la insubordinación fundante, insubordinación y desarrollo, la historia oculta, relaciones internacionales.
porque uno, claro, la radio no va a andar leyendo, se entiende, la televisión no va a andar leyendo y citando. No. Ahí están las citas, ahí está todo bien fundamentado para quien cualquier otro oyente diga, bueno, pero esto está escrito. Bueno, ahí hay un capítulo exacto de cómo hizo Estados Unidos, otro capítulo cómo hizo Gran Bretaña, cómo hizo Japón, cómo hizo Canadá, que siempre nos llama tanto la atención, cómo hizo Australia. Ahí escrito y bien fundamentado, que la radio no es para andar leyendo. Claro. Y yo les pido que entonces, antes de juzgar, lean los libros y después juzguen y digan que no tengo razón, pero primero leyendo los libros. Siempre. Muchísimas gracias, bien. Profesor. Gracias a ustedes. Ha sido realmente un placer y un saludo a María Elena, que se ve que hemos perdido la conectividad. Sí. Estoy, gracias a ella, con ustedes. Entonces, todo mi cariño para María Elena. Me voy a desquitar en el programa de radio, lo voy a entrevistar. Bueno, con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias. Ahí se puede llevar otro millón más. Dale. Un fuerte abrazo a toda la audiencia y a todos ustedes. Un fuerte abrazo para usted, Paula, para usted, Claudio, para usted, María Elena, y para usted, Omar. Muchas gracias por la atención y por las preguntas tan gentiles que me han hecho.